Como miembro informante, tiene la palabra la diputada Gabriela Cerruti. Gracias, presidente. Bueno, es un buen amanecer en muchos sentidos. Tal vez ojalá sea también un nuevo amanecer a este paradigma del que hablaban los diputados, las diputadas que me antecedieron y que yo prefiero llamar en la idea de nuestros ancestros, esta nueva cosmovisión que queremos tener sobre las nuevas comunidades y sobre de qué manera apostar básicamente a vivir en un mundo y en un planeta en el que todos y todas tengamos la posibilidad de elegir la felicidad a nuestra manera, en medio de la contención que tienen que dar los estados, los gobiernos, lo público, para que eso se pueda desarrollar de la mejor manera posible. Esta ley que vamos a tratar hoy, yo creo que tiene muchas particularidades que nos tienen que alegrar a todos y que tal vez es otra manera de mirar lo que veníamos discutiendo hasta ahora. Esta es una ley que viene del Senado. En el Senado, una de las autoras es una diputada de Juntos, una senadora de Juntos por el Cambio, Gladys González. Otra senadora que presentó el proyecto fue la senadora Catalfamo, que fue la informante en el Senado. En diputados, esta ley fue presentada por la diputada de nuestro bloque, Cristina López Rodríguez, y por la diputada de Juntos por el Cambio, Kerstin Beri. Así que es una ley que viene pensada, trabajada, hablada desde diferentes sectores políticos y que todos han coincidido en que el mejor nombre para esta ley es la Ley Yolanda, en homenaje, en honor a quien fue la primera secretaria de Ambiente Humano durante la presidencia de Juan Domingo Perón en el 1973 y que fue Yolanda Ortiz, que murió el año pasado, y que no solo fue la primera mujer, sino que fue la primera mujer, que fue la primera secretaria de Ambiente Humano en la Argentina y en Latinoamérica, y que además era mujer. Y esa coincidencia y esa visión hacía también que tuviera que ver con la manera en la cual se empezó a pensar desde aquella famosa carta de Juan Domingo Perón hablando de los temas de ambiente, cuando todavía era un tema que no comenzaba a discutirse en el mundo, comenzaba a discutirse muy, muy a poco en el mundo, y Yolanda Ortiz tuvo un rol muy importante, muy paradigmático en empezar a pensar el ambiente. Y ella decía algo que a mí me pareció muy interesante leyéndola, que es, no es uno de los problemas, es el problema. El ambiente es el problema, no podemos pensar el resto de los temas, no podemos pensar el trabajo, no podemos pensar la salud, no podemos pensar la educación, no podemos pensar el buen vivir si no pensamos primero en el ambiente. Y decía también en la complejidad del ambiente. Tenemos que agarrar el problema como un problema complejo, un problema en un contexto, un problema en un todo, y no seguir como se seguía haciendo en ese momento cuando ella era secretaria de Ambiente, pero que también lo venía diciendo hasta finales de su vida. Ella hablaba de cuando se toman los problemas como si la sociedad se pudiera, los problemas se pudieran dividir en rebanadas, ¿no? Y pudiéramos tratar una rebanada, otra y otra, y esto no fuera todo parte de un sistema complejo. La Ley Yolanda lo que viene a traer, en alguna manera en sintonía con lo que aprendimos desde el Estado, con la Ley Micaela, es que los primeros que tienen que formarse para llevar adelante efectivamente las políticas públicas sobre determinados temas, con ese enorme poder que tiene la voz del Estado cuando se hace cargo de un tema, y eso lo sabemos bien en la Argentina, donde no solo hemos aprendido, la mayoría de los países llega al ambiente aprendiendo de las luchas feministas y hablan mucho del ecofeminismo por cómo aprendieron de las luchas feministas las luchas ambientales. Yo les quiero decir que en la Argentina también tenemos que sumarle algo muy particular que tenemos, que es que la lucha de los organismos de derechos humanos en la construcción de memoria, verdad y justicia y la capacidad que tuvieron los organismos de derechos humanos de transformarlo en sentido común colectivo, nos da herramientas para pensar cómo avanzar con los temas ambientales hasta convertirlos realmente en sentido común colectivo, a los que se suma obviamente lo que vino haciendo el feminismo. ¿Y qué tiene en común esto? Tiene en común que cuando empiezan los temas son algunas organizaciones las que activan, las que militan, las que están a cargo, hasta que en algún momento se logra esto convertir en marea, hasta que en algún momento el Estado se hace cargo de los temas y entonces sí, ganamos la batalla, no si lo convertimos en efeméride, no si lo convertimos en ley, no si lo convertimos en currícula en la escuela, sino si lo convertimos en pensamiento hegemónico, en sentido común colectivo, en una nueva cosmovisión de hacia dónde vamos y de qué manera tiene que moverse el mundo. Miren, otra de las cosas que decía Yolanda Ortiz y que a mí me parece fundamental es que cuando estamos discutiendo de ambiente estamos discutiendo de sistema económico y productivo. Nosotros vivimos anclados en una visión del mundo productivista y consumista
que hace imposible pensar políticas ambientales, políticas ecologistas que vayan por afuera de no cambiar ese paradigma y esa cosmovisión. Se ha dicho hoy, cuando discutíamos, y por eso es un día tan importante, porque están tan ligados todos los temas, no solo están ligados todos los temas porque estamos abrazados por el Día de las Militancias y todos estos temas fueron activados en su momento por diferentes militancias. También están abrazados porque nosotros no podemos, digo, cuando nosotros discutimos en el primer tema el aporte extraordinario, estábamos hablando de cómo hacer un mundo más justo. Y si discutimos la ley de fuego, y si discutimos la ley Yolanda, estamos todo el tiempo hablando de cómo hacer para convertir este mundo en un mundo un poco más justo. Y se dijo un montón de veces durante la discusión del aporte extraordinario, no se dieron cuenta que se cayó el muro de Berlín. Miren, yo me recontra di cuenta que se cayó el muro de Berlín, pero el capitalismo no es mejor porque se haya caído el muro de Berlín, ni es inevitable porque se haya caído el muro de Berlín. Sigue siendo tan malo, sigue siendo tan injusto, sigue siendo tan explotador como antes de que se cayera el muro de Berlín. Entonces, eso no cambia nuestros ideales, nuestras búsquedas, nuestra concepción de que no es inevitable vivir en un mundo injusto, no es inevitable vivir en un mundo en el cual en los últimos 100 años la riqueza se ha llevado adelante explotando básicamente a la naturaleza y a las mujeres. Y esto es lo que estamos poniendo en cuestión como cosmovisión. Y esto es lo que queremos cambiar. Es obvio que cuando nosotros hablamos de explotación se dan las intersecciones. Y entonces, obviamente, cuando hablamos de mujeres explotadas, son más explotadas las mujeres pobres, más explotadas las mujeres viejas, más explotadas las mujeres pertenecientes a tal o cual etnia. Es obvio que cuando hablamos de naturaleza y de ambiente y de ecología, es más explotado aquellos recursos donde no pueden defenderlos aquellos que viven en ese lugar desde siempre, como son, por ejemplo, las comunidades originarias. Entonces, en esa intersección en la cual nos tenemos que hacer cargo de cómo cambiamos la cosmovisión del mundo en el cual estamos viviendo, yo les pido al final de este día tan largo y de tanto debate y después de este intercambio que hemos tenido, donde nosotros planteamos lo que realmente creemos, que es muy difícil conciliar la idea de una cosmovisión, de un mundo más justo, más equitativo, donde la riqueza no esté concentrada en pocas manos, donde el valor supremo no sea sacar la mayor plusvalía de todo aquello que se toca, digamos. Es muy difícil conciliar eso con una visión neoliberal de la economía o de la historia. Lo creemos sinceramente y lo decimos. Y lo decimos desde nuestra militancia, y lo decimos desde nuestra cosmovisión. Aquí se decía, a mí me parece muy importante que la ley se llame con el nombre de una militante ambientalista, que es de otra generación. Y también entonces, porque cuando hablamos con les pibes, dicen ellos, con les pibes, que trajeron esa frescura y esa calle y esa prepotencia, ¿no? Esa prepotencia de decir es ahora, no es en el futuro, es ahora. Y toda esa fuerza que nos dan. También nos parece importantísimo hacer el enlace entre las generaciones, porque tenemos un montón de cosas que cambiar, pero también yo le digo a les pibes que este mundo es mucho mejor y este país es mucho mejor que el mundo y el país en el cual yo crecí. Y eso fue gracias a la militancia, a las luchas, a las peleas. Yo crecí en un país donde no podías leer Mafalda y donde tiraban a los militantes vivos desde aviones al Río de la Plata. Yo crecí en un país donde se jugaba al fútbol al lado de los campos de concentración. No hace tanto de eso. No hace tanto de eso. Y si hoy no estamos en ese país, y si hoy vivimos en un país diferente, es porque durante muchísimos años en este país se salió a la calle a pelear por la democracia, por la educación pública, porque no cerraran los trenes en los 90 y la lucha de los telefónicos, porque hubo un 20 y un 21 de diciembre, porque hubo una serie de luchas que se fueron entrelazando. Decían en la sesión anterior, hablando los compañeros del regreso de la democracia, todo lo que había significado para ellos y para muchos de ellos el alfonsinismo y el radicalismo y cómo habían entrado a la democracia de la mano del radicalismo. Miren, yo entré y parte de mi generación entró a la Plaza de Mayo de la mano de Ubaldini y de la mano de las Madres de Plaza de Mayo. En aquel marzo del 82, donde intentamos entrar a la Plaza de Mayo en plena dictadura militar y no nos dejaron llegar. Y para nosotros ese fue el ingreso a la historia y ese fue el ingreso a la política. Y no es distinto ese país del país que vivieron aquellos que lo hicieron de la mano del radicalismo. Ni eran distintos los ideales, ni fue distinta las luchas que dimos para transitar la democracia durante todo ese tiempo.
Lo que es cierto es que sí hay cosas que efectivamente nos separan, sí hay cosas que efectivamente creemos que no se pueden conciliar, porque aquella, mi generación, por lo menos, o mis fotos de ese 82, son ese marzo entrando a la plaza o tratando de entrar a la plaza con la CGT y con las madres, y ese abril del 82, donde esa misma plaza, porque las plazas a veces están llenas, a veces están vacías, lo que nunca hay que hacer es estar en la plaza equivocada. Y en el abril del 82, esa misma plaza se llenó de argentinos y argentinas que eran extraterrestres porque estaban vitoreando a un dictador. No, porque estaban llevados por la famosa, como decía Borges, la adhesión a la realidad de determinado grupo de gente que va detrás de los discursos de odio, de los discursos violentos, de los discursos belicistas, de los discursos triunfalistas. Digo, de esa sociedad es de la que somos partes y ahí sí tenemos diferencias notorias. Digo, nosotros estamos por la democracia, estamos por una sociedad ecofeminista, estamos por una cosmovisión donde se pueda crecer en un mundo más justo, en un mundo donde cada uno pueda llevar adelante los sueños que quiere soñar de la mejor manera. Y vamos a dar esas peleas de las maneras que queremos darlos, como vaya podemos cerrando, darlos. Diputada. Ya cierro, presidente. Y la verdad es que entonces estamos muy orgullosos del día que acabamos de atravesar, del día de las militancias, del aporte extraordinario, de la ley de fuego, de la ley Yolanda, de que haya llegado a este Parlamento la discusión de la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Y nos parece que todos esos son pasos pequeños que vamos dando hacia ese nuevo mundo y esa nueva cosmovisión a la cual queremos arribar. Y lo que digo, y es lo último que digo, y sinceramente lo digo con muchísima humildad, porque yo a veces siento que hay algunas diputadas y diputados, no voy a decir como dijo el diputado propinante, que es que no votan una ley por el autor de la ley, pero digo, si cometen errores a veces haciendo política. Las socialistas no votaron el voto femenino porque lo presentaba Evita y Perón. Digo, a veces hay que salir de la trampa. A veces hay que salir de la trampa de quién es el que está presentando tal o cual tema, si de verdad estamos de acuerdo en aquello que estamos discutiendo. Y muchas veces quienes lloramos los mismos muertos, dimos las mismas batallas, tenemos las mismas victorias, venimos de la generación que peleó por la democracia, muchas veces seguramente en la visión del mundo más general vamos a estar mucho más de acuerdo que lo que decimos a veces cuando sostenemos determinadas discusiones políticas. Entonces, en ese entendimiento de que hoy avanzamos un montón y falta muchísimo por hacer, y por suerte siempre va a faltar muchísimo por hacer, pero el mundo puede ser cada día un poco mejor y, como diría el poeta Juan Gelman, ni irse ni quedarse, resistir y esperar que no haya más penas ni olvidos. Gracias, presidente. Gracias, diputada Gabriela Cerruti.